Seguramente en estos días, mientras promocionamos este viaje, le hablábamos del Hotel El Chiflón Posta Pueblo. Por eso estamos en este lugar que realmente es un lugar privilegiado, maravilloso, en el medio de la nada. Hablamos con el encargado del hotel, con Gustavo Plaza, que nos describe este bellísimo lugar. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estamos en El Chiflón, es una reserva provincial, estamos sobre la Ruta Nacional 76, en lo que ya sería el sur oeste de La Rioja, estamos al límite con la provincia de San Juan, a 13 kilómetros nada más del límite con la provincia de San Juan, estamos yendo todo lo que es a la zona del Parque Nacional Talampá, de Chigualasto, estamos en las inmediaciones. Bien, y este es el Hotel Posta Pueblo. Este es el Hotel Chiflón Posta Pueblo, sí. Estamos dentro de lo que es la reserva, el Parque Provincial El Chiflón. Es un lugar en medio de la nada. Exactamente, sí. Estamos a 73 kilómetros de lo que sería el pueblo urbano, el centro urbano más importante dentro de lo que es este departamento. Y estamos ya a 120 kilómetros, 130 kilómetros de la ciudad de Villa Unión, 140 de la ciudad de Capital. Así que estamos acá en medio de la nada. Contame las bondades del hotel. Bueno, el hotel es un hotel muy importante, tenemos una capacidad para 100 personas, tenemos 38 habitaciones, entre lo que son habitaciones dobles, triples, cuádruples y sextuples. Es un hotel rústico, pero bueno, tenemos servicios que posiblemente los huéspedes que vienen a esta zona no encontrarían en lo que son muchos kilómetros. No estamos a 300, son 300 kilómetros entre lo que es La Rioja Capital y la ciudad de Villa Unión, en lo que no hay prácticamente ningún alojamiento turístico. Nosotros ofrecemos, bueno, tenemos restaurante, ofrecemos desayuno, tienen agua caliente, tienen wifi. Tienen una pileta, esto lo utilizamos solamente en el verano, tienen estacionamiento, bueno, tenemos televisión en lo que es el lobby, en las habitaciones hay ARSAT, pero bueno, en este momento está funcionando un poquito mal por el tema del viento, es un tema complicado. ¿Este es un lugar donde decías que está lejos de otras localidades? Está lejos, sí, todo cuesta un poco más, bueno, tienen ropa de cama, tienen servicio a la habitación, etcétera. Sí. Con respecto a cómo es el tema del agua, cómo es el tema del gas, cómo le llega, cómo se maneja. Bueno, acá, bueno, lo que es el gas no hay, no existe. Uh-huh. Nosotros utilizamos todo lo que es aparatos eléctricos para la calefacción, pero todo eso se utiliza la electricidad. Y con respecto al agua, tenemos una bomba, una perforación a 5 kilómetros, en un pequeño paraje que se llama La Torre, de donde se extrae el agua, pero no es agua potable, ¿sí? Esto es agua muy salina, estamos en suelo muy salitroso, entonces no está apta para el consumo, pero sí se puede usar para el baño y todo. Bueno, recordame entonces, para la gente que va a mirar la nota, cómo ubicar El Chiflón Posta Pueblo. Bueno, estamos en la Ruta Nacional 76, a 73 kilómetros de la localidad de Padquía, en la provincia de La Rioja.